Bienvenidos a Disfruta Bonsai. Hoy lo que quiero que veáis es lo que me ha pasado con este arbolito, que se me ha ido mucho, mucho, mucho de las manos. O sea, yo mido un 80, esto me irá más o menos. Pues lo mismo que yo, más o menos. No te voy a decir exactamente eso porque no tengo hoy el metro. Pero más o menos. Vamos a cortarlo primero, esta rama que tengo para las herramientas. Ahora lo hace Karen, cortar esta rama, porque es que lo que quería era que vieseis sobre todo el tamaño de esta rama, que no sé si la habréis visto entera. Pero bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser cortar esa rama. Si veis que las hojas están bastante secas, es por haberlo dejado crecer tanto. La sajerecia tiene ese problema realmente, de que si lo dejas crecer demasiado, al final acaba pasando esto. Espera que vaya a poder, si no me va a tocar. Ya está con la de cortalambres y ya está. Por lo que no lo corto con la podadora es porque este árbol, al igual que el manzano y algunos otros, han sufrido hace poco. El pulgón. Entonces, por eso es por lo que no quiero tampoco que toque muchas herramientas que voy a utilizar de normalmente. O sea, las herramientas buenas, buenas no. Luego aún la voy a desinfectar, pero no me gusta. Voy a acercar ahora ya la cámara un poco. Uy. Ay, que no me veo ni yo. Ay. Bueno, lo que no me gusta es que estas ramas, estas herramientas toquen las buenas, ese tipo de cosas. Con estas me arriesgo porque sé que aún así las voy a desinfectar y todo, pero la cuestión es esa, que no me gusta mucho. Bueno, ahora vamos a ver. Esto debería de medir más o menos de alto lo que mide, pues hasta aquí. Y como veréis, se me ha ido muchísima ramificación al haberla dejado tanto, haberla abonado, está abonada. Tiene aquí césped. Y bueno, dicho esto, vamos a empezar a cortar. Voy a cortar este por aquí. Voy a cortar esta por aquí. Mejor por aquí. Veréis que hay mucho seco. Esto, una de dos, o se pone bien o empezamos a cambiar ramas, porque ahora que le voy a meter esta poda va a empezar a tirar mejor. Cortamos por aquí porque ha perdido mucha fuerza en esta zona y en esta ni se ha inmutado en sacar ni hoja nueva ni nada. Cortamos por aquí y de momento este lado ya lo tenemos. Ahora vamos a cortar por aquí. Cortamos también por aquí. Perdonad, pero yo estoy un poco afónico y tal, y ronco aparte. Esta vamos a cortar por aquí. Esta, como tira para atrás, la vamos a quitar entera. Y ahora vamos desde aquí a ir mirando. Por aquí, cortamos por aquí. Esta cortamos por aquí. Esta tenemos que hacer dos cortes, uno aquí y otro aquí. Esta al final la vamos a dejar de trasera. No, porque se tira para este lado. Vale, esta debería ser delantera, pero debería estar en otro lado, así que la quitamos también. Esta que es delantera, aunque esta debería ser trasera, la vamos a quitar también, ya que el árbol se viene hacia mí. Entonces, aquí debería estar la delantera. Ahí la trasera, perdón, aquí la delantera. Aquí trasera. Aquí delantera, esta está bien. Esta sí que está bien, o sea, a ver, trasera, delantera, trasera. Delantera, vale, está bien. Entonces me he equivocado yo. Bueno, aquí vamos a cortar un poquito más y seguimos con esto. Esta vamos a coger y cortar por aquí. Esta no vamos a llegar, pero por aquí. Esta por aquí.
Aquí sale otra delantera que no queremos, la quitamos entera. Esta debería ser la trasera, pero se ha pasado demasiado creciendo. Estamos por aquí. Esta, bueno, esta entonces la quitamos porque está en el interior de una curva y tiene esta de aquí, esta trasera también. Y mirad lo que era, mirad lo que es ahora. Ya se empieza a parecer más a un bonsai. Esta se ha ido para un lado que yo no quería. Esta tendría que venir para acá. Vamos a cortar por aquí. Es que el tamaño está un poco ahí. Esto entonces por aquí. Esta la cortamos un poco más para acá. Esta más por aquí. Esta la hemos cortado por aquí. Esta saca ojos, la hay que cortarla por aquí. Y vamos a quitar este alambre, porque esto si no le va a restar fuerza. Ya nos encargaremos de guiarla cuando esté cuando tenga más tiempo. En caso de que sobreviva, a ver, yo pienso que sí, tiene bastantes hojas. Ha llegado a estar peor, lo admito. Así que yo pienso que esta sí que va a sobrevivir. Este, el descuido ha sido totalmente mío. En este caso ahora mismo, de momento no la voy a abonar porque está con una plaga. En pasar la plaga, la pienso abonar, así que no os preocupéis, que esta yo creo que sí va a salir como ha salido las demás veces. Es más, en verano no entiendo por qué al ser tropical debería esta ponerse mejor y se pone muchísimo más fea. Luego empieza el otoño. Otoño en Alicante suele empezar sobre... Vamos a contestar un poquito más para acá. En otoño, como iba diciendo, en... Alicante suele empezar sobre diciembre y tal, o sea, aquí es súper tardío. Me da que esta rama la voy a tener que cortar un poquito, porque es que si no se queda un poquito más larga que la primera. Y no, debe de ser un poco más corta. Voy a cortar por aquí. No es por nada, simplemente porque estoy viendo que esa parte está muy seca y si quiero que empiece a tirar, prefiero que empiece a tirar por aquí, por esta zona. Y bueno, hemos medio un repaso al árbol que se ha quedado con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Con las 50 o 40 y tantas. Bueno, 40 y tantas o 50 hojas que están bien. Así que bueno, eso sí, algo bueno que ha tenido este crecimiento y todo, el grosor que ha cogido el tronco y todo. Encima está así echando por aquí, le vamos a quitar un poco de corteza. No vaya a ser que se le meta algún insecto por esas zonas. Porque los árboles, cuanto menos recovecos tengan para los insectos y para las plagas, mejor. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dale a like, suscribiros y en que este empiece a tirar en nada, porque sé que va a ser en nada. Las hojas, os haré una actualización. Eso sí, tengo que mirar porque no me acuerdo si este... Ya, lo hago también si eso aquí... Vale, sí. Aquí. Bueno, ahora empezaré a buscar. De momento vamos a buscar un poco. A ver si encontramos el alambre este. Aquí. Y bueno, no me voy a dedicarme tanto tiempo porque lo voy a hacer por aquí, pero es que si no me va a tirar mucho tiempo y va a ser un vídeo solamente de cómo quitar, mira, aquí hay uno, de cómo quitar el alambre, así que voy a quitar lo que se ve así a simple vista y luego voy a quitar el otro.
Este lo tengo. Ahora queda cogerlo por el otro lado. Vale, se ha roto. Bueno, no pasa nada. Se saca el musgo. Le quitamos el musgo, lo volvemos a poner. Alambrito por aquí. Y el otro a ver si se deja ver. Y si se deja ver ya, lo quito también. Porque el problema está siendo que no se deja ver. Vale, y se ha roto. Lo único que se me ocurre ahora para poderlo sacar es tirar del otro lado. O eso va a hacer lo que va a tener que hacer, que va a ser escarbar ahora luego un poco. Ah, mira, que no. Si lo veo por aquí o algo. Este musgo lo vamos a poner por aquí. Bueno, como he dicho, no se ve, pues si no se ve, luego lo miramos. Este, el año que viene ya me tocará trasplantarlo, o sea, más que el año que viene en febrero, así que no os preocupéis. Hasta el próximo vídeo, dale a like y suscribiros.